Estamos en línea, estamos online, martes 6 de julio del 2021, los sobrevivientes de Survivors. Gracias por estar con nosotros en este, pues prácticamente el primer martes del mes de julio. No, no es cierto, ya llevamos el segundo, ¿verdad? No, sí, es el primer martes de julio, no estoy mal, Milito. No, estás bien. Es el primer martes de julio. Exactamente, sí, por lo cual tenemos hoy un programa de deportes. Todos los martes de cada mes nos acompaña el querido Gabo, que ya no tarda en entrar, anda ahí dejando... Una producción listo allá en Cancún y ahorita entra con nosotros. Pero bueno, estamos listos, estamos en línea, señoras y señores, los sobrevivientes. Mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de estar aquí un día más en Los Sobrevivientes, mi querido Maro Ponce. Oye, aparte de todo, te voy a decir algo. Hoy es deportes, hoy es también momento de anunciar que pues ya en este mes, si no me equivoco, mediados de este mes empiezan los Juegos Olímpicos. El 23, mi hermano. Oye, para ser exactos, el 23, y fíjate que es algo que yo le quería preguntar al Gabo, es en sábado. No, porque el jueves 22 es mi cumpleaños. Y el 23 es viernes. El 23, tienes razón. Qué bueno que me acordaste que el 22 es tu cumpleaños. Qué manera de sacarte el día, Lito. El 23 es viernes, tienes razón, y va a durar nada más 15 días. Y esa duda yo tenía, ¿no? Yo me acuerdo que antes duraba un mes, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Será por el tema de la pandemia o qué onda? Sí, creo que hubo grupos reducidos en el tema de las selecciones, ¿eh? Sí. O sea, de las, pues sí, selecciones olímpicas que van a representar o delegaciones olímpicas. Creo que sí hubo un tema de la reducción de los competidores. No sé, estaría hablando al aire, pero ya nuestro querido Giorgi nos estará dando ese dato. Aunque sí es importante recordar, pues en esta semana se dio el abanderamiento de la delegación mexicana, el que estuvo al frente de la escolta, o bueno, el que fue el abanderado, fue el gran clavadista Rommel Pacheco, que pues es fantástico ese señor, ese chavo, y además ha hecho muchas cosas, tiene cosas fantásticas, ¿sabes? Este cuate ha hecho muchas cosas, tanto en lo que él se dedica como clavadista, y no me gustó que se metiera a la política, la verdad es que no, pero ya ves que el Partido Verde siempre jala como deportistas, y, o sea, anduvo metido en eso, no me gustó tanto. Pero en el tema atlético, en el tema que es del deporte, muy bien. Hace las cosas muy bien este Rommel Pacheco. El señor Rommel Pacheco. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que van a ser unos Juegos Olímpicos muy sui generis, mi querido Lito, por el tema de, bueno, hablamos de Tokio 2020, aunque estemos en 2021. Todos recordemos que por la pandemia, evidentemente, se tuvo que retrasar. Me da risa que por ahí de mayo, junio, decían, vamos a ver si vamos a hacer los Juegos Olímpicos o no. No, hombre, apenas estaba arrancando esta brutalidad de la pandemia y obviamente pues no se iban a hacer los Juegos Olímpicos. Se hablaba que se retrasaran unos meses, inclusive que fuese para finales del año pasado, del 2020. Evidentemente no, se tuvo que retrasar un año. Y ahí está la cosa. Un año después se inauguran los Juegos Olímpicos. Por eso se le va a seguir llamando Tokio 2020, mi querido Lito. Pero digo que muy, muy sui generis. Primero, yo no recuerdo que se hayan hecho unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Por lo pronto, en la historia moderna, por decirlo así, no se han hecho. Y los cuidados, ¿no? Japón es un país muy cuidadoso en todos esos temas, ¿no? De tener certidumbre, no solamente en su país, sino certidumbre para todos los visitantes y para todos los participantes de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar bastante padre. Van a ser unos Juegos Olímpicos. De por sí, los Juegos Olímpicos como tal son sensacionales. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué justo te gusta más? Todo lo que sea de agua, ¿no? Mira, clavados, obviamente. Nado libre, ¿no? Creo que es otro de los grandes. A mí también me gusta mucho el tema de natación. Es algo que me fascina y que, bueno, yo las veces que he practicado natación pues me ha gustado bastante. Es un ejercicio muy completo, es un deporte muy completo, donde pones resistencia, donde pones el tema de todo lo que es la condición física, mental y demás. Me gusta la natación, pero también hay algunos otros deportes que me fascinan, como el taekwondo. Creo que es otro de los que me gusta ver. México es bueno, Es bueno en taekwondo. Es muy bueno. Me acuerdo mucho cuando estaba en el, creo que fue en Grecia, ¿sí? Grecia 2000 fue,
Sí, me acuerdo de Grecia, pero sí, para los años sí soy muy malo, mi Kiolito, pero sí me acuerdo de Grecia, sí, por supuesto. Bueno, y creo que ahí en la delegación de Taekwondo estuvo Víctor, Víctor Estrada, creo que era, si no me equivoco, que pegaba muy fuerte y tenía muy buenos contrincantes y aún así se llevó buena medalla. También las mujeres, cuando ganó en paz descanse la de halterofilia, esta Zoraida Gómez, si no me equivoco, creo que se llamaba. Y bueno, la gran atleta mexicana en aquel entonces, que era Ana Gabriela Guevara, que era una velocista tremenda. Esas también, todo lo que es de atletismo, digo, en cuestión velocidad, ¿no? Sí. 100 metros, 400 metros, maratón y todo eso. Híjole, es fantástico. A mí sí me gusta mucho ese tema del atletismo. Y veías a Ana Gabriela Guevara volar. O sea, yo me acuerdo que se ponía ese traje plateado y disparaban, ¿no? Y el tema de salida, y era tremendo la velocidad con la que corrían a Gabriela. Nadie la alcanzaba. Nadie la alcanzaba. Era muy bueno. Eso era fantástico. Sí, sí. Bueno, sí. Salvo que sí, cuando le tocaba competir con las americanas, había unas americanas muy veloces. No recuerdo cuál era su diablo en ese momento, pero sí le ganaba, ¿no? Sí le ganaba. Creo que su diablo siempre fue los 400 metros o los 100 metros, una cosa así. Porque en relevos creo que fue donde les ganaron, en relevos, cuando pasan la estafeta, ahí creo que fue donde perdieron, pero ella sola, por sí misma, gran atleta. Otro de los deportes también es el boxeo, creo que el boxeo también en México es bueno, ¿no? México, los cubanos son buenos. Exacto. Los cubanos de repente, pues sí, los mexicoamericanos, ¿no? Son buenos también. Pero sí, generalmente los mexicanos ahí también se traen medallas. Yo no sé cómo esté la cuestión del medallero, mi querido Lito. Los Juegos Olímpicos pasados, estuvieron bien, fue un buen número, pero lo que siempre me impresiona son los Paralímpicos. Ya cuando pasaron los Juegos Olímpicos, ahí sí México destaca y destaca con todo y en todo el mundo. ¿Por qué será así eso? Así es. Ah, bueno, la verdad es que está muy, muy, muy por muy por encima el tema de los paralímpicos en tema de medalleros, pero oye, me estoy acordando, ya sé por qué no he entrado, mi querido Yargi. No le mandaste la culpa mía. Sí, aguántame. Chelita. Aguántame, por favor. Ay, señoras, señores, mi querido Leo del Arte es quien tiene que mandar las ligas. Precisamente, algunas las mando yo, algunas las manda Leo, algunas las manda Yasmín, dependiendo de quién sea y el tema que sea. Y en este caso sí le tocaba a Leo mandar la liga. Yo con razón dije, qué raro, pues son las 8:08, hora del centro de México, y no ha entrado el famoso Yergi Gabo, el Yergi. Pues es que mi querido Leo no le ha mandado. Ya le voy a pedir el teléfono al Yergi para tenerlo yo y mandar la liga. Pero bueno, unos momentos más. Váyanos diciendo ahí, por favor, ¿qué tipo de deporte les gusta a ustedes ahora en los Juegos Olímpicos? Por supuesto que hay, pues todos los deportes que conocemos, va a estar el fútbol, va a estar todo lo que es el atletismo que comentamos con el señor del arte, el tiro de jabalina, el salto con garrocha es muy bueno, todas las, lo que sea de carreras y todo eso, la verdad es que son los juegos muy, muy tradicionales. Listo. Y muy extraordinarios. Oye, una disculpa, la verdad es que estaba diciendo que le voy a pedir el teléfono al Yergi para yo mandarle la liga, ¿no? Ah, ya se la mando. Es la costumbre. Es la costumbre, como siempre me las mando yo. Sí, claro, sí, ¿no? No, pero también me quedé pensando, como te hice llegar la información que corre, o sea, el Yergi, dije, ya. Y ya pensé está. Que en ese momento, sí, dije, ya está todo listo. Y ve ahorita con eso, dije, ya está. Si el Yergi no es impuntual, el Yergi está siempre al pie, es muy puntual, pero ya se le hice llegar ya ahorita, yo creo que en un par de minutos ya se conecta. Ya lo iba a regañar, ya le iba a decir, Yergi, pues qué falta de respeto es esta, ¿no? Es mi culpa. Todo el mundo lo regañamos, ¿no? No. Yo le voy a decir, va a decir que ya está calentando, ahí está calentando. Aparte de que está, me quedo, Gabo. Está al revés. Estás al revés, mi Gabo. Estás así. Ay, sí, es cierto. Volteate. Espérame un segundito. Volteate sin albur.
Ahí está, señoras, señores, Gabo, el Jerry. Fíjate que te aguantaría así recibirte con una, por ejemplo, la de Queen, la de... Esa sería buena, mi querido Jerry. Le estaba diciendo luego que ya te íbamos a regañar, pero no fue tu culpa, mi hermano. No, yo andaba esperando, dije, a ver en qué momento me hablarán. Y vi el en vivo y dije, ah, caray. Oye, y ahora sí, no, ah, y nosotros acá como mensa hablando de cosas que no dominamos. Oye, te voy a decir algo aquí, por ejemplo, ahora sí no le pasaba el balón al Jerji, por eso no podía entrar, pero ya se lo pasé, ya pudo entrar, ya está acá en la cancha y con todo el ánimo del mundo, que venía de muy lejos, vienes de trabajar, ¿verdad, Jerji? Sí, andaba bajando de, ni de tan lejos, ¿no? Está cerquita Playa del Carmen. Muy bien. Estaba yo en playa y ya, estaba yo bajando, pero en la carretera hay tráfico impresionante, porque justamente en medio de la carretera salió un cenote. Entonces, sí, entonces como no lo pueden tapar o no lo quieren tapar, entonces están buscando alternativas para ver qué hacen. Si abren una vialidad más o cómo van a hacer este movimiento. Entonces, pues de momento es chutarse el tráfico cuando normalmente es de una hora, pues ahora son dos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Es que sí, es un tema, wow. Es un tema como cuando aquí estás excavando para el metro y de repente te sale una pirámide, pues no, claro que no la puedes tapar, sí. No la puedes tirar, no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que respetar y pues claro. abrir por otro lado. Oye, pero fíjate qué raro, ¿no? O sea, cómo está saliendo el tema del agua en todas partes. O sea, el socavón en Puebla, que es tremendo socavón de tantos metros de ancho y profundidad. Ahorita lo que dice el Jerry allá en Quintana Roo, el cenote que sale justo en medio de la carretera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Coyoacán, que se humedeció también la tierra, hubo un socavón. O sea, yo creo que nos va a cargar la Nantli en algún momento, ¿no? Yo siento que sí. Eso es evidente, mi querido. Eso es seguro, oye. De eso no nos vamos a escapar. Tal cual. Pero más de agua, ¿eh? Más de agua. Este año se ha visto mucho. Y acá en la Ciudad de México no ha dejado de llover. Oye, qué bueno, porque había sequía. El agua allá en el norte cayó, en serio. Ahora sí fue una bendición, ¿eh? Ayer platicando con una amiga, allá en Piedras Negras, dice que cayó un aguacerazo tremendo, es algo que no había caído en muchos años, pero cayó un aguacerazo tremendo, es algo que no habíamos visto, y relajó un poco el calor porque habían estado hasta 50 grados, 52 grados centígrados, imagínate. Tremendo. Pero bueno. Ya está el Jerry, señoras, señores. Oye, mi Gabo, antes de entrar en tema, comentábamos con mi querido Leo de los Juegos Olímpicos que arrancan este mes, el 23, para ser exactos. ¿Y tú qué sabes de este tema? ¿Es mi impresión o los Juegos Olímpicos normalmente duran 20 días, un mes? Aproximadamente siempre duran un mes. Justamente sí duran un mes, a veces mes y días. Va igual mucho de la mano y dependiendo de cómo va la organización del país. Por ejemplo, en Brasil 2016 duró menos de un mes, como unos 28 días, también ahí tirándole al mes. Pero duró menos porque como tuvieron, bueno, Brasil fue sede también del Mundial en el 2014, entonces va dependiendo mucho de cómo va la organización del evento, a veces puede durar más. Yo creo que estos Juegos Olímpicos van a durar un poco más por los protocolos del COVID y que cómo van a acceder, y van a acceder muy lento, y pruebas antes y pruebas después. Entonces yo creo que van a durar más por los tiempos que se van a tomar en hacer todos esos protocolos. Entonces, okay. Sí. Te lo comentaba porque yo estaba viendo, digo, no es confirmado y no es oficial, lo vi así de volada rápido en internet, pero dice que arrancaban el 23 de julio y cerraban el 8 de agosto, son 15 días, 16 días a lo mucho. Dije, puta, qué raro está, ¿no? 16 días para unos Juegos Olímpicos. En teoría, es que bueno, sí, es que en teoría empiezan el 23, pero algunos deportes van a empezar antes. Por lo mismo, para no generar estas aglomeraciones de gente y pues todo lo que conlleva unos Juegos Olímpicos, claro. Y para poder sanitizar estadios cuando termine una competencia, que pasen otra competencia, que normalmente luego, no sé, suponiendo clavados, ¿no? Uh-huh. O natación. Entonces, clavados, pues pasan unos, tienen que esperarse cierto tiempo y luego van a venir los otros, claro. Para poder sanitizar, cambiar el agua, etcétera, ¿no? Entonces tienen que seguir todos esos protocolos, por eso van a empezar antes, pero como extraoficialmente van a empezar antes. Pero la inauguración como tal es el 23. El 23. Bueno, pues ahí está la aclaración, mi querido Leo.
Y tú me dices, mi Gabo, si arrancamos. Vamos. Arrancamos. Justamente con tema olímpico vamos a arrancar también. Perfecto. Y pues bueno, en el tema olímpico, ahí estamos viendo en pantalla, pues México va a llevarse 90, bueno, se consigue 90 plazas para los Juegos Olímpicos. Son 146 atletas que van a estar viajando a Tokio 2020-2021. Y pues entre esas plazas está clavados, está tiro con arco, está fútbol, está softball, taekwondo, boxeo. Y bueno, es histórico lo de México porque igualmente va a llevar equipo completo en clavados. Es algo que nunca había conseguido México en esta disciplina, nunca había conseguido el equipo completo, pues por primera vez en la historia México consigue equipo completo para clavados. Van a ser 90 plazas, 146 atletas. Y pues de la mano con esto, el día de ayer se realizó el abanderamiento para los atletas que viajarán a Tokio 2020. Se realizó, fueron muchos atletas, entre ellos pues, Rommel Pacheco y Gaby Ruiz, quienes van a ser los abanderados oficiales en los Juegos Olímpicos. Gaby Ruiz es golfista, ahí te va otro dato histórico, por primera vez en la historia de México tenemos un abanderado, en términos generales, tanto mujer u hombre, por primera vez tenemos abanderado en la rama de golf. Y por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, cada país tiene un abanderado mujer y un abanderado hombre. Ya dependía de cada país si querían dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer. Pero en esta ocasión, todos tienen que llevar una mujer y un hombre. Y por primera vez en la historia será así. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Muy bien. Vamos a ver qué papel, ¿no? ¿Qué papel juega México? Y tenemos más o menos un estimado, mi querido Gabo. Sabemos que Estados Unidos arrasa. Sabemos que China pues lleva 3,000... atletas, pues obviamente tiene las de ganar, pero en México sabemos más o menos un estimado de cuántas medallas esperan. Pues se espera que en clavados, porque en clavados, en una rama de clavados, ya estamos directo en la final, ya estamos directo en la competencia final, no tenemos que pasar por ningún otro proceso, estamos en la final, en la rama de clavados. Aproximadamente no sé cuántas medallas espera que saque México, pero pues dice, vamos, un aproximado, son 90 plazas en las que vamos a estar. Yo creo que mínimo nos deberíamos de llevar unas 20 medallas, generalizando entre bronce, plata y oro. No, en oro nos debemos de llevar por lo menos una, espero yo que nos llevemos un oro por allá. Pero sí, yo creo que aproximadamente se debe de estimar menos de las plazas que llevamos. Esperamos no sea así, sea un resultado diferente, pero también los atletas, como tú comentabas, Maro, los atletas chinos, los estadounidenses, los europeos en general, pues normalmente arrasan sí. Y a nosotros nos falta mucho por aprender en el área deportiva, en el área de todas las disciplinas en las que estamos yendo, pero pues, 90 plazas, llevamos mucho equipo, yo espero que sea más de la mitad, pero yo creo que unas 20 medallas nos estaremos llevando en estos Juegos Olímpicos. Ok, bueno, pues nada mal. Vamos a ver cómo nos va. Y por supuesto que vamos a tener aquí la cobertura contigo, mi querido Yergi. Así será, mi querido Maro. Eso, perfecto. Venga. Venga, cambiando de tema, entonces nos vamos con... Ah, pues ahí está lo del abanderamiento que comentabas. Así es. Ahí está lo del abanderamiento. Qué curioso que nada más dos están sin cubrebocas. Eso es lo que te iba a decir. Hay que comentarlo. Resalta en la fotografía que vemos a todo mundo con cubrebocas y en el centro vemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que él, bueno, él nunca le gustó usar cubrebocas, pero la del lado izquierdo de él, en nuestra pantalla, el lado derecho, es esta Ana Guevara, ¿verdad? Así es Ana Gabriela Guevara. Ella también dijo, no, a mí no me pasa nada. A mí dijo, no pasa nada. A pesar del show que me pusieron con Paola Espinosa porque se armó una novela entre ellas dos, pues ahí está, tanto Ana Gabriela Guevara como el presidente Andrés Manuel López Obrador sin cubrebocas, de ahí todos los atletas que estuvieron en el abanderamiento, pues respectivamente con sus cubrebocas y respetando todos estos protocolos. Al final de cuentas, esto, o sea, dos personas que estén sin cubrebocas a pesar de la sana distancia, habla mal del país. Si todavía estamos viendo que en Tokio, entre que quieren hacerlo, no quieren hacerlo, no, por el tema del COVID, y todavía ven que en un, ¿cómo decirlo?, una reunión o en un protocolo de abanderamiento,
pues dos personas están sin cubrebocas y esas dos personas al fin de cuentas son los líderes de, bueno, el líder del país y el líder de la CONADE, pues bueno, no hay mucho que hacerle ahí. Sí, es un mensaje muy importante, ¿no? Como tú decías, es un protocolo pues oficial y donde están los dos líderes, ¿no? El líder federal y el líder en este caso del organismo de deporte en México, y pues sí, digo, aunque te choque, aunque no te guste, te pones el cubrebocas porque es el mensaje que estás dando a la nación, creas o no creas, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Así es, claro, aunque sea un minuto, pero pues... Adelante, Leo. Es que les iba a decir eso, o sea, sí, finalmente, pues Ana Gabriela Guevara, pues no sabía, no había visto yo la fotografía de que no tuviera cubrebocas. El presidente, desde que inició la pandemia, no ha usado cubrebocas. Entonces, o sea, ni cuando llegó Kamala Harris acá a Palacio, se puso el tema de cubrebocas. O sea, él lo ha dicho, y no me lo voy a poner. O sea, no, ¿por qué no? Porque estoy bien y porque estoy vacunado y porque la sana distancia y los protocolos. Bueno, pues el mensaje ahí está. Pero lo importante, por ejemplo, aquí lo que puedo rescatar mucho de esta fotografía son los atletas, que a pesar de todo, ellos están cumpliendo como debe de ser, o sea, ellos están cumpliendo con los lineamientos y con los protocolos de sanidad que se pidieron, y ahí están, ellos están cumpliendo. A pesar de que uno que otro que se metió a la política por ahí, uno de ellos fue Rommel, que anduvo en campañas, ¿no? Y también anduvo muy pegada a la gente, muy abrazándose, muy, o sea, eso también. O sea, pero digo, aquí ahí está, y esperemos que les vaya muy bien a la delegación. Yo espero que sean más de 20 medallas. Es lo que mencionaste, mi querido Gabo, pues sí es algo, digamos, algo, no digamos optimista, pero sería como un medallero bajón, ¿no? Que digamos, pues le fue bajo a México. Esperemos que sean más de 20. Y, pues, dentro de lo que cabe, a echarle todas las ganas, todas las porras y todo lo que se le debe de echar la buena vibra a la delegación mexicana. Yo creo que van a hacer muy buen papel. Yo creo lo mismo, creo que sí van a hacer un buen papel. De hecho, ahí te va un dato curioso, a los dos les va un dato curioso. Venga. Rommel Pacheco, así como estuvo en su campaña en Mérida y ganó todavía el ser diputado, llevó doble cubrebocas, fue la única persona que estuvo con doble cubrebocas en el evento del abanderamiento, en el protocolo del abanderamiento. Entonces, pues mínimo. Ahí estás. Ajá, sí. Ajá, exacto. Oye, hasta siento que fue un mensaje directo para el presidente, así como traigo doble cubrebocas y tú no traes nada, porque él fue el que recibió la bandera cuando el presidente se la otorgó. Entonces, yo por ahí lo vi y dije, bueno, fue un mensaje sin palabras, ¿no? Ya sí, claro. Como cachetada con guante blanco. Exactamente, sí. Muy bien. Así lo vi. Así es. Venga, ¿qué pues, más tenemos de la Eurocopa? ¿Esta es la Eurocopa o qué es esto? Así es justamente de la Eurocopa, mi querido Leo, Maro. Pues hoy gana Italia en penales, le gana España, empate en el partido 1-1. La neta, dos golazos durante el tiempo reglamentario, que son los 90 minutos. Llevan el partido a tiempos extras, quedan empatados de igual forma, llevan el partido a penales, en donde Italia gana 4-2 y es el primer finalista de la Eurocopa. De aplaudir lo de Italia, porque lleva 27 partidos ganados y 11 empatados. Wow. Estamos hablando en total 38 partidos sin perder. Lleva 38 partidos al hilo sin perder. Y durante la fase de grupos ganó sus 3 partidos con portería a 0. Ya en octavos de final contra Austria fue 2-1 y contra Bélgica también 2-1. Contra España es empata 1-1, pero llega a las finales de la Eurocopa. Y de aplaudir lo de la selección italiana, porque era de las que poco se hablaba más de Francia, que le eliminaron en octavos de final, se hablaba de Portugal, que también fue eliminado en octavos de final, y se hablaba de Bélgica, e Italia elimina a Bélgica. Entonces, de aplaudir lo de Italia, la verdad. Se lo merecía, mi Gabo. Así es. Oye. Y bueno, nada más para comentar rapidísimo, mañana se va a jugar Inglaterra contra Dinamarca a las 2 de la tarde, hora centro de México. Que es la otra semifinal, que seguramente, o dicen todos, que va a pasar Inglaterra. Dinamarca puede dar la sorpresa y que la final sea Italia contra Inglaterra o Dinamarca, en espera de quién será quien pase a la final de la Eurocopa. Okay. Oye, y como punto nada más para resaltar, mi querido Gabo,
También no hay que bajar la guardia porque gracias a la Eurocopa ha habido un repunte de contagios, ha habido más de 2,000 contagios allá en Europa y esto fue precisamente por la Eurocopa. O sea, después de que pasaron los partidos empezó el repunte de contagios de COVID allá en aquellos países. Entonces, no bajemos la guardia, de verdad, seguimos todavía en pandemia, eso recordémoslo. O sea, sí, vamos a los juegos, sí, vamos a los lugares, pero hay que cuidarnos. Sí, de hecho, en los estadios se veía la gente sin cubrebocas, y como uh-huh. si no estuviera pasando nada en el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, y habían estadios que aceptaban el 100% de aforo. Uno de ellos es el Puskás Arena en Hungría, aceptaba el 100% de aforo, y de hecho, para la final, que va a ser en Inglaterra, va a ser en el Wembley Stadium, uh-huh. tienen contemplado que entren 60,000 aficionados. ¡Wow! No, hombre. Pues que no es el 100%, los 60,000. Creo que el 100% del Wembley, si no me fallan los cálculos, son entre 84,000 y 96,000 aficionados que caben en el estadio. Pero 60,000 es más del 50% al final de cuentas. Exactamente. Bueno, esperemos que se cuiden, porque Australia ya también ya entró en confinamiento. Australia y cerró sus fronteras ahorita. Andaba en ese tema. O sea, si hay terceras olas, sí, no, de verdad no se la lleven tan ligero. Pero bueno, cambiando de tema drásticamente, ¿a cuál nos vamos? Pues viajamos ni tan drásticamente, porque de Europa nos pasamos a Sudamérica, en donde también se está celebrando la Copa América, que Brasil ya está en la final, y ahorita en estos momentos está jugando Argentina contra Colombia por el pase a la final, ya Brasil en espera de quién será su rival, ya sea Argentina o Colombia, dependiendo de quién gane este partido. Nada más que en la Copa América no hay tiempos extras, son los 90 minutos, si quedan empatados son directo a penales. Wow, muy bien. ¿Quién va a quedar? ¿Quién crees que quede? No, mira, ¿quién creo que gane? ¿No? El Brasil-Argentina, ¿no? El clásico Brasil-Argentina. Yo creo que sí, va a ser el clásico Brasil-Argentina y por mí que se la lleve Brasil. Yo no quiero que se la lleve Argentina. Ok. Yo porque soy amante de Cristiano Ronaldo y no quiero ver a Messi triunfar. Quiero que siga el bullying en las redes. Muy bueno. Hay que ser. Yo okay. Siendo sincero. Pero bueno, justamente igual ahorita hablando de la Euro y hablando de la Copa América, ahí estamos viendo a los directivos tanto de la CONMEBOL, que es la Confederación de Sudamérica, y al directivo de la UEFA, que es la Confederación de Europa. Pues estas dos grandes confederaciones, que al final de cuentas se denominan como las dos grandes o mejores confederaciones a nivel mundial en la rama de fútbol, pues van a ser... Su copa entre los dos se va a llamar la Copa Euroamericana, la tienen pensado realizar en 2025. Y este es un dato que ha dado mucha vuelta, porque uno ve un mundial, cuando llega un mundial de fútbol, tú esperas, bueno, yo no voy a hablar como mexicano, voy a hablar como si fuera de otro país. Tú no esperas ver a tu selección, o sea, no esperas tanto, bueno, sí esperas ver a tu selección, pero también quieres ver esos partidos coquetos como Francia-Portugal, Francia-Argentina. Es algo que te regala el Mundial, esos partidazos al final de cuentas de selecciones top, porque a México, siendo sinceros, y no lo digo por los jugadores, a México le falta mucho para ser una selección top a nivel mundial, a pesar de que estemos en el noveno del ranking de la FIFA y lo que sea, nos falta mucho, y hablo por la parte de la Federación Mexicana, no por la parte técnica o de jugadores. Entonces, pues estas dos confederaciones quieren hacer su copa, respetable. Entonces, para mí esto es un mini mundial lo que quieren hacer, porque la gente ve el mundial por los partidazos que hay. Nadie va a ver, bueno, en los mundiales cuando ha pasado no ven el Egipto contra Macedonia del Norte, con todo respeto a los países, pero nadie los ve. O quien lo ve, pues serán nada más los que son de esos países o que le van a esos países. Claro, los egipcios o los macedonios. Oye, pero esto ya suena más a negocio, ¿no? O sea, esto claro. Ya... No sé, ya va más por el tema del negocio, ya no tanto por el deportivo, y es cuando pierde el valor, bueno, a mí en lo personal es cuando pierde el valor de la competitividad, de los enfrentamientos, como tú decías, entre grandes selecciones. No lo sé, como que no me gusta esto, a mí en lo particular. Digo, habrá buenos partidos, habrá buenos jugadores, tal vez habrá hasta países que se lleguen a integrar, pero... No, en realidad no me gusta esto, ¿eh? Pues es un tema, es como el tema de la Superliga, que iban a ser los clubes europeos, uh-huh. los mejores clubes claro. europeos, nos vamos para acá. Pues así, las mejores selecciones, hacemos nuestra copa
y vamos a ganar más dinero que un mundial. Al final de cuentas, uh-huh, es la realidad. Entonces, exacto, sí, es un tema más de negocio que de cualquier otra cosa, pero que al final de cuentas suena atractivo. Vamos a ver si en su momento lo llegan a concretar y lo llegan a realizar, porque también tiene que pasar por la FIFA y que la FIFA diga sí. Claro. Entonces, ahí vamos a ver. Le da su salpicada, ¿cómo no? Nah, pues, posiblemente. Posiblemente, exactamente. Y bueno, ahora vamos a pasar justamente hablando pues, de selecciones. La selección mexicana que ya sacó su convocatoria para la Copa Oro. Ahí estamos viendo a los jugadores que están convocados. No vamos a mencionar a todos porque pues, se nos va a ir todo el tiempo aquí. Pero destacando que está Rogelio Funes Mori. Fue un tema el de Funes Mori muy hablado, muy criticado, porque Rogelio Funes Mori es argentino, nació en Argentina, vivió en Argentina, pero ya lleva cierto tiempo, lleva años ya viviendo en México, se naturalizó mexicano y es por eso que pudo ser convocado con la selección mexicana. Muy sonado el que lo haya naturalizado para poder jugar en selección y pues respondió, jugaron contra Nigeria un partido amistoso en donde México gana 4-0, que es la selección de la Copa Oro. México gana 4-0. Y entre esos 4 goles, hubo uno de Rogelio Funes Mori al minuto 4, minuto 5 del partido. Que bueno, también Nigeria no llevó a sus jugadores. Estaba jugando Nigeria C. Claro. Oye, ¿esta selección va a estar en los Juegos Olímpicos? No, esta es la selección de la Copa Oro. Ok. Que va a iniciar el 10 de julio. O sea, digamos la mayor, imagen, ¿no? ¿Mande? Digamos que es la selección mayor de México. Ajá, esa es la selección mayor. O sea, esta arranca el sábado, este sábado. Así es, arranca este sábado. Y Juan, me parece que debutan contra Trinidad y Tobago, porque hoy ganó en penales Trinidad y Tobago. Okay. Pues gana, ¿no? Ese partido es papita, ¿no? Para ellos. Este torneo es papita para ellos, yo creo, porque Estados Unidos ¡vámonos! sacó su convocatoria y no lleva a sus mejores jugadores, está llevando jugadores X, vamos a llamarlo de esta forma. ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Por qué no mandan a los verdaderos jugadores que son demasiado egoístas para decir, yo no voy a jugar contra ellos porque es una selección menor o algo así, o por qué? No, ¿qué se debe? Ahí te va por qué Estados Unidos no lleva a sus mejores jugadores. Se supone que el ganador de las dos ediciones de las Copas Oros se juegan un partido como una final de finales, como un campeón de campeones, y el ganador de ese campeón de campeones va a la Copa Confederaciones que se realiza un año antes del Mundial. Pero a partir de esta edición del Mundial, quitaron la Copa Confederaciones porque van a hacer un mini mundial a nivel de clubes. Entonces, como quitan la Copa Confederaciones, pues ya no hay un chiste de ganar esta copa, más que eres el mejor de tu confederación. Y con todo respeto a los países, si hablamos de la CONCACAF, México y Estados Unidos son los que destacan sobre otras selecciones, sobre las demás selecciones. Claro. Entonces, es por eso que Estados Unidos dijo, pues si ya no tengo un reconocimiento, ya no tengo un mérito por ganar la Copa Oro, pues me vale. Claro. En cambio, México, pues sí lleva buenos jugadores, está llevando al Chucky Lozano, al Tecatito Corona. Uh-huh. Sí. Es lo que estoy viendo, ¿eh? O sea, sí hay varios jugadores que ya están en las mayores y que también están en el fútbol europeo, ¿no? Y que los mandaron a llamar fueron convocados a la selección mexicana de fútbol. Pero pues bueno, ahí está, a mí me gusta. Por ejemplo, ahí está Jonathan Dos Santos, creo que por ahí lo estoy viendo, Chucky Lozano, sí. Otro destacado, Héctor Herrera, también. No veo a este compa, al de los Wolves de Holanda, ¿cómo se llamaba? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, ¿no fue convocado en esta ocasión? No, por la lesión que tiene arrastrando, por el choque de cabeza hace unos meses. Sí, claro. Se pronosticaba que sí iba a poder estar, pero no le dieron el alta médica, entonces no pudo ser convocado ni para la selección mayor ni para la olímpica. Qué lástima. Es un muy buen jugador, ¿eh? Así es. Para la próxima, señores. Así es. Y bueno, antes de pasar con la NBA, ya salió hace como 2 horitas más o menos, una hora aprox, para que la gente igual esté informada. También salió la convocatoria de la selección mexicana, la que va a los Olímpicos. Ok. Y como refuerzos, para mencionar a la gente, van a llevar a Memo Ochoa. Bien. Ok. Van a llevar a Luis Romo, que fue campeón con Cruz Azul. Uh-huh. Y llevan a Henry Martin. Llevan a dos jugadores del América, llevan un jugador del Cruz Azul, y de ahí en fuera ya todos son sub-23, entre ellos Diego Lainez, va Eric Aguirre, el Piojo Alvarado,
va Uriel Antuna de Chivas, Sebas Córdoba, esos son algunos para mencionarles, Alexis Vega también, y bueno, muy sonado la, se supone que en la selección olímpica puedes llevar 3 refuerzos que sean mayores de 23 años, okay, que en este caso son Ochoa, Luis Romo y Henry Martín. Criticado que llevaran a Ochoa, criticado que llevaran a Henry Martín, y no tan criticado lo de Luis Romo, porque lo de Luis Romo todavía es defendible por la gran temporada, el gran torneo que tuvo con Cruz Azul. Ochoa, Ochoa es sonado porque tienes 2 porteros buenos, uno es Sebastián Jurado, que también es de Cruz Azul, y a Luis Malagón. Y lo de Henry Martín, dicen, ¿para qué llevarlo si nadie lo conoce? Para eso hubieras llevado a Chicharito, que a Chicharito cuando llega a la defensa, o cuando hay un tiro de esquina o algo, va a ser, hey, dale doble marca a Chicharito, porque este mete gol siempre, ¿no? Ya es conocido mundialmente, y el punto es dar ese miedo, ¿no? Que tengas un atacante de miedo, que todo el mundo conoce, que saben que es goleador, y aparte, Chicharito es el máximo goleador de la selección mexicana, y no está ni convocado ni para la Copa Oro, porque prefirieron naturalizar a Funes Mori, y no está convocado tampoco al trío olímpico. ¿Será que lo pusieron a descansar un ratito? O sea, puede que más adelante sea convocado porque es referente de la selección mexicana. O sea, viene siendo un referente dentro de la cancha, y creo que viene a rescatar a veces hasta los partidos, ¿no? Por esta, pues muchos le dicen cazagol, otros le dicen afortunado, pero yo digo que finalmente busca la oportunidad, ¿no? Y donde la busca la encuentra, y es donde finalmente ahí es donde tira. Yo siento que es eso, ¿no? Posiblemente lo están descansando, no lo sé. No, es un tema extra cancha, es un tema con la directiva que tiene Chicharito. Y con el Tata Martino también, que es el director técnico de la selección. Ahí ya son otros temas, obvios, poderes. Así es. Y ahora sí, como ven en pantalla... pues ya llegamos a la final del NBA, que de hecho también ya está comenzando el primer partido de la serie entre los Soles de Phoenix contra Milwaukee Bucks. Pues campeón de la conferencia oeste fueron los Soles de Phoenix, en la conferencia este los campeones fueron Milwaukee Bucks. Ya se juega en la final de la temporada, la serie es al mejor de 7 partidos, entonces vamos a ver qué les espera a estas dos grandes franquicias, que Phoenix Suns es la primera vez en toda su historia que llega a una final de la NBA, ha llegado a final de conferencia, que fue donde le ganó a Clippers, pero es la primera vez en su historia que llega a finales de NBA, y Milwaukee Bucks ya habían pasado 18 años que no llegaba a una final de la NBA. Entonces es un gran partido, y vamos a ver cómo, va a ser una gran serie, va a estar muy, muy cerrado. Le van a echar ganas los dos. Sí. ¿No? Evidentemente, muy bien. Y bueno, de ahí pasamos al béisbol, en donde Shohei Ohtani, este asiático, es el primer jugador en llegar a los 30 home runs de la temporada. Primero que llega a 30 home runs, pero ahí tengo un dato curioso de este jugador. Él es pitcher de los Angelitos de Los Ángeles, vaya, de los LA Angels. Entonces, es pitcher y es bateador. Y además es el primer jugador que llega a 30 home runs en toda la temporada del béisbol. Entonces, lo de Ohtani, porque ni un bateador ha llegado a esa cifra de cuadrangulares, y lo hace un pitcher, ¿no? Que está jugando en ambas posiciones. No, pues buenísimo. Wow. Buenísimo. Este cuatro lo van a firmar, obviamente, por más lana la próxima temporada. Sí, sí, como ha pasado con todos los jugadores, cuando tiene una gran temporada, ¡pum! Le dan la vuelta y le firman por más lana, pues. Padrísimo. Muy bien. Hombre, otro mexicano. Y ahora sí, pues el último tema que les traigo el día de hoy, Fórmula 1, que de hecho este fin de semana fue el Gran Premio de Austria, en donde en podium quedaron Max Verstappen, compañero de Checo Pérez de Red Bull. En segundo lugar quedó Lewis Hamilton de Mercedes. Y en tercero quedó Lando Norris de McLaren, quien consigue su primer podium en esta temporada de la Fórmula 1. Y bueno, el Checo Pérez, quien tuvo una carrera distinta. De hecho, bueno, desde que no nos veíamos, ya Checo Pérez alcanzó 2 podiums, ganó una carrera, que fue la de Bakú en Azerbaiyán. Y pues nada, este Checo Pérez tuvo una carrera, vaya, complicada. Quedó en sexto lugar en este último gran premio, que fue el de Austria. Lo penalizaron 2 veces, 5 segundos. En teoría quedó en quinto lugar. Terminó en quinto lugar la carrera, pero por las penalizaciones de tiempo
quedó en sexto lugar, lo bajaron. Y fue una carrera que se le ha criticado mucho a Checo porque dicen, corriste como novato. O sea, yo creo que Checo Pérez nos acostumbró a dos podiums y es por eso que se le criticó tanto esta carrera que quedó en sexto lugar. Cuando en la curva en donde lo penalizan, es una curva difícil, es una curva donde se tienta a chocar los dos autos. Y Checo Pérez yo creo que sí entró en desesperación porque dijo, no manches, él largó tercero, o sea, él largó tercero en la carrera y termina sexto. Entonces, bueno, de hecho no, lo bajaron hasta décimo lugar cuando entró a pits. Y bueno, fue un desastre esta carrera para Checo Pérez, pero quedan todavía 13, 14 carreras aproximadamente en donde Checo puede demostrar todavía lo que vale. En estos momentos Red Bull se encuentra como primer lugar en escuderías y Checo Pérez se encuentra tercero en posiciones de los pilotos. En primero está Verstappen, luego va Hamilton, luego va Checo Pérez. Y a 3 puntos, Checo Pérez está con 104 puntos y con 101 puntos está Lando Norris, que acaba de quedar tercero en este Gran Premio de Austria. Pues todavía se puede, mi Gabo. Claro, pues esperemos. Por supuesto. Oye, y además se puede porque, digo, criticado por una carrera, yo creo que también no es pretexto, pero el desgaste de los pilotos también es bastante, ¿no? O sea, dos podiums, ha quedado en buenos lugares, no quedó no quedó fuera de los 10 primeros lugares, como lo dices, tiene 2 penalizaciones, lo bajan a sexto, etcétera. Digo, muchos dirán, son pretextos, pero creo que ha hecho muy buen papel, además sigue en el podium, su compañero quedó en primer lugar, ¿no? Entonces, Red Bull creo que está mostrando que tiene una escudería muy poderosa y que puede hacer daño, ¿eh? Pueden hacer hasta en algún momento el 1-2, ¿no? Yo creo. Sí, sin problemas. Yo creo que sin problemas puede llegar a quedar de esa forma como comentas, Leo. Y pues sí, hay un desgaste en los conductores, en los pilotos más bien, y te voy a decir por qué. Porque este es el tercer gran premio que corren consecutivamente. Corrieron el de Francia. La semana siguiente del de Francia fue el de Estiria, que también fue en Austria. Y ahorita fue el gran premio de Austria. Entonces son 3 carreras consecutivas en 3 semanas. Pues obviamente hay un desgaste. Normalmente ellos corren un fin de semana sí, un fin de semana no, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y les tocaron 3 fines de semana seguiditos y consecutivos. Sí. Algo lo que tal vez es un ritmo al que no están acostumbrados al 100%. Sí, claro, tiene que ver. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Oye, y mira, esos también son mexicanos. Esos son mexicanos. Ahí vemos del lado izquierdo de la pantalla, vemos a un gran corredor. Gran piloto de la Fórmula 1. Sí, oye, corredor, pero de cortinas. ¿No? Corredor, pero de cortinas, sí, es que esa es básica, ¿no? Oye, que me levanto a correr a las 5, pero la cortina, porque la cortina para que no me entre más luz, caray. Así es. Pues muy bien, mi Gabo. Oye, entonces vamos a estar más metidazos ahora en estos días de la Olimpiada, ¿no? Yo creo que mucho, mucho que hablar. Sí, van a estar buenos estos Juegos Olímpicos. Vamos a ver también cómo van con lo del tema del COVID, porque también va a ser un temazo ese. Pues de hecho, para donde México es favorito a quedar en podium, aunque sea ganar medalla, uh-huh, es en clavados, en fútbol, porque la afición pambolera, con todo respeto también a mí, porque yo soy pambolero, estamos locos. Sí. Entonces, se espera que México también obtenga ahí en tiro con arco y en tiro con arma. Se espera que también. Taekwondo, boxeo también. En boxeo. Clavados. Clavados también. En boxeo estamos obligados a tener medalla. Están obligados a tener medalla por la presión que ya conllevan los boxeadores. Y más porque México ha destacado por ser. Y de hecho lo comentaban al principio del programa antes de que yo entrara, porque lo estaba escuchando, que México ha destacado mucho en taekwondo y en boxeo. Entonces son 2 medallas que de cajón siento que se tienen que conseguir. Tal vez no el oro, pero sí tenemos que traernos medallas en esas disciplinas, sí o sí. Ok. Bueno, pues y clavados también, ¿no? Pudiese ser sí o sí, ¿no? Rommel Pacheco ha sido campeón mundial en diferentes competencias, son los mismos competidores que habrá en la justa olímpica, cosa que, digo, no es cosa fácil para él. Los chinos han mejorado mucho, ¿eh? Los chinos han mejorado muchísimo.
pero ya están bien estudiados entre ellos, o sea, dicen, ah, ok, va, o sea, por ejemplo, va Maru Ponce, ah, ya sé cómo, ya sé qué clavados van a aventar. De repente nacen alguna variante en su clavado, ¿no? Dicen, ah, caray, esto me lo cambió, pero ellos también llevan como un as bajo el brazo, ¿no? Y de repente sigue el Jerji, ah, bueno, ya sé qué se va a aventar, ¿no? Y ese tipo de cosas ya están bien estudiados. Eso es algo que a mí me gusta porque van mejorando la competencia. Eso está padre. Enclavados están muy, y son muy, muy difíciles, muy difíciles. Sí, enclavados hay un tema que es justamente el de Paola Espinosa. Por eso muchos consideran que estamos obligados a también traer medalla enclavados, porque fue muy sonado el caso de Paola Espinosa, que le echó la culpa a Ana Guevara por no ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, muchos apoyaron lo que Paola Espinosa decía, más que apoyar que ella no fuera a los Juegos Olímpicos. Entonces apoyaron a Paola Espinosa. Entonces están, o sea, yo creo que las que están supliendo a Paola Espinosa en los Juegos Olímpicos tienen una presión encima en donde tengo que ganar la medalla sí o sí, porque gracias a Paola Espinosa es que las dos chavas que ya están en la final de los Juegos Olímpicos es gracias a Paola. Entonces, pues vamos a ver pues qué tanto destacan estas dos participantes para poder conseguir medalla, que también yo creo que hay mucha presión en esa rama. No, pues cómo no. Sí hay de dónde, eso me queda claro, sí hay de dónde conseguir medallas. Entonces, toda la buena vibra a la delegación mexicana allá en los Juegos Olímpicos. Oye, y yo creo que sería bueno, mi querido Gabo, en esta justa, no sé, a consideración también de mi querido Maro, pues estar ya, pues van a ser, ¿qué? 15 días, ¿no? Igual semana con semana traer el resumen, algo así, ¿no? Claro. Sí. Yo sin problemas, yo encantado, siempre encantado. Sí, por lo menos las 3 semanitas seguidas, ¿no? Sí, yo creo que sí, para no alejarnos tanto, porque van avanzando las competencias, la tabla de puntajes, cómo se van acomodando, el medallero, ¿no? Cómo va avanzando, quién va en primero, en último. Eso, yo creo que esos datos, como tú los manejas, nadie más, mi querido Gabo, entonces necesitamos de tu presencia. Ah, así será. Yo encantado, se los juro. Encantadísimo. Perfecto. Estar con ustedes y platicar un rato. Muy bien, mi Yagi. Pues muchas gracias. Me da gusto verte, hermano. Ya de salud bien, ¿verdad? Ya, andamos bien, gracias a Dios. Solo fue el positivo y no pasó a más. Bendito Dios. Qué bueno. Me da gusto verte bien. Y con calor, ya vi que tienes ahí el ventilador a todo lo que da. Sí, no, es que ahorita estamos a 33, 32 grados. En la mañana, bueno, en la tarde estuvimos a 34. Y ahorita estamos a 32, 31, ¿no? El calor está impresionante. No, pero como estamos en semáforo naranja, pues no nos vamos a la playa. Claro, por supuesto. Oye, pero imagínate, ahorita que ya está, no sé si ya está oscureciendo allá, o sea, ya está bajando el sol y están a esa temperatura. No quiero imaginarme cuántos son los grados que han estado en pleno sol, oye. Y además el tema que es calor húmedo, o sea, ya imagínate, sudas como en un sauna todo el tiempo. Sí, y todavía no estamos en los meses calurosos, espérate, cuando llegue la canícula. No, que no llegue, por favor. Nosotros, ahí te hago un dato curioso. Para nosotros, estar a 20 grados es frío. Sí. Lo que para ustedes que están en la Ciudad de México, 20 grados es nada. Hasta normal. Calorcito puede ser, ¿no? Más calor que frío o fresco. Sí, pues rico. 20 grados estamos bien. No, sí, aquí 20 grados salimos con chamarra térmica, salimos con botas. Con 4 playeras encima porque no aguantamos. Y no vas a la playa porque sabes que te va a jugar en contra todo. Ok. No, hombre. Bueno, pues ya te irás acostumbrando, mi Gabo. ¿Ya cuánto tiempo tienes allá? Toda mi vida, 21 años. Órale. Desde allá naciste, de allá eres. Sí. Sí, yo soy de aquí de la ciudad de Cancún, donde está su casa. Gracias. Y sí, aquí toda mi vida nunca me he movido. Bueno, de vacaciones a Mérida, porque tengo familia y he estado en Mérida un rato también. No, pero está peor el calor, ¿no? Mérida está peor. Pero yo lo que más odio en el mundo es sudar. Yo odio sudar. En Mérida es un calor más seco que el de aquí, en Cancún, que es húmedo, como comentaban, y sudas. En Mérida mínimo me puedo salir de bañar y no estoy sudando. Aquí salgo de bañarme y aunque yo tenga el aire prendido y me bañé con aire prendido, estoy sudando. O sea, es terrible. El calor de Cancún, y siempre lo voy a decir, es rico si estás en la playa o estás en la alberquita, es el calor riquísimo y más con una fría. Pero cuando estás en tu casa o estás trabajando, tienes que estar en la calle, es lo peor que te puede pasar.
Bueno, cuando sí, pues, yo me imagino subido en el autobús yendo a trabajar a las 3 de la tarde, no creo que sea tan rico, ¿no? No, es horrible. Y más con toda así la gente congestionada, peor. Pues sí, pero bueno. Está muy bueno, mi Gabo, pues me da gusto verte, hermano. Estamos en contacto y pues nos vemos ahora en los Olímpicos. Así días. Será, mi querido Maro, mi querido Leo. Muchísimas gracias siempre por permitirme estar con ustedes en este gran espacio y sobre todo, pues, acompañado de lujo. Yo muy encantado, muy agradecido con todos ustedes y con todo el público que nos sigue aquí en una radio. Al contrario, mi hermano, recíproco. Muchas gracias, mi querido Lito. Vámonos, señores. Gracias, Gabo. Gracias, Maro. Gracias a todos. Tengan excelente noche. Descansen. Mañana nos vemos 8 de la noche aquí en UNE Radio, en su programa de los sobrevivientes. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Bye. Ha ha.